Brandon Thomas sincera a IB3 Televisió. La joia del planter té contracte amb el club fins al juny del 2017 i és feliç perquè el Mallorca ja li ha comunicat que el vol renovar. Només pensa pujar primer amb l'equip que l'ha format. Brandon demana confiança a l'afició i està segur que el 2016 canviaran les coses. El nou ídol del mallorquinisme parla de tot en aquesta entrevista. Sí, yo creo que el club quiere que siga aquí en el Mallorca y es el club que me lo ha dado todo, que me ha dado la oportunidad de jugar en primera división, debutar y de competir ahora este año en segunda división y yo estoy tranquilo, me queda el que estoy jugando y un año más y a ver qué pasa, pero mi intención es quedarme aquí en el Mallorca. No, yo soy Brandon. Marco es un jugador increíble, he jugado prácticamente toda la vida con él, nos conocemos muy bien, él tiene unas cualidades, yo tengo otras. A él está yendo genial en primera división, está triunfando porque lo está haciendo magníficamente allí en español y cuando jugó con el Madrid también se vio que lo estaba haciendo muy bien. Y yo no soy ningún nuevo Marco, yo soy Brandon y soy totalmente diferente a él. A ver, yo creo que a la gente le gusta que salga gente joven de la casa, que salga gente y lo haga bien. Me gustaría pues alcanzar, no sé, 10 goles por ejemplo. Esperemos conseguirlos y así será también beneficioso para el grupo, para el equipo. Pues ahora me gusta bastante Neymar, por la forma de jugar que tiene. Tú lo ves a Neymar jugando y se sonríe y se divierte. Lo ves que disfruta jugando. Y eso es como hay que ser, como hay que jugar disfrutando, si no, no merece la pena jugar. Pues me gustaría verme jugando en primera y siendo un jugador destacado. Pues mi sueño en el Mallorca es lo que toda la gente quiere, es estar en primera división como estaba hace años, poder triunfar aquí y ser un gran jugador. ¿Qué deseo? Pues que el equipo vaya más, vaya para arriba y conseguir victorias y que la afición se ilusione con nosotros y hasta ver dónde podemos llegar. Hombre, a día de hoy claro que cambia el objetivo porque tú vas pasando las jornadas y la gente le dices que quiere subir, pero claro, te ves ahí abajo en la clasificación, pues es muy complicado y la gente ya puede ser que no se lo crea. A día de hoy yo lo veo factible, sí que es difícil por cómo está yendo el año, por cómo están yendo los resultados, pero yo creo que se puede revertir la situación y podemos dar un cambio en el nuevo año. Pues a los mallorquinistas le diría que confíen en nosotros, que tengan paciencia, a ver si todo va mucho mejor este nuevo año y mucha salud para todos y a ver si podemos lograr los objetivos.